Nos dirigimos hacia un lugar mágico, en Atiquizaya, en el occidente del país. Este lugar se llama Los Ausoles, un lugar lleno de maravillas, lleno de mucha sorpresa. Un lugar que si tú no conoces El Salvador, tienes que visitarlo. Atiquizaya, Los Ausoles, te presentamos en Camil y Josué Delgado en YouTube. Gran poder de Cristo, señores, miren, vamos subiendo la montaña. Dicen que vamos donde el mero respiradero del Chamuco, donde ahí nos vamos a encontrar hasta Belcebú, quizás, sí, pero vamos para allá. Miren, les dejo un poco de cómo vamos. Vamos en un Picas de la alcaldía de Eva, digo. Sí, correcto, institucional. Institucional, 4x4, señores, promoviendo el turismo. Gracias, tío Nayib. Chulo. Vamos con todos los poderes, señores, miren. La verdad es que fue puchica. Aquí ya en estos volados, señores, ya le da ganas a uno de como que le va a salir el cipitillo, alguna cosa así, pero aquí carro, le recomiendo carro 4x4, ¿va? Sí, Nissan. Sí, le recomiendo la 4-wheel drive. ¡Ah, cálmate! Así que, señores, vamos para los respiraderos del Chamuco. Esperen ver. Señores, esperen ver tomas épicas porque trajimos al Toro Go 44, señores, que definitivamente lo vamos a volar. Así que, pues, aquí vamos por el camino, señores, en esta aventura extrema. ¡Uy, Heidi! ¡Ya vi un puma! ¡Ah, no, gato era! ¡Sí, puma era! Sí, hay un, señores, es un puma, señores. ¡Salud! Ahí está, señores. La gente se me queda viendo, dice. Ese bicho está loco, Dios. Pero prefiero ser loco y feliz y no normal y amargado, señores. Así que hasta el dolor del dedo se me ha ido hoy, señores. Esperen, vamos. Así que los dejo con más imágenes y vamos a seguir subiendo porque falta Babión. Falta. Gran poder de Cristo. Hija, no le duele. El fui, como dijo aquel. A mí sí me iba doliendo. Aguanta con todo. Sí. A mí sí me iba doliendo, señores. Gran poder de Cristo. Estos son los esfuerzos que hacemos por ustedes, los suscriptores. ¿Dónde andamos aquí, hijo? ¿Cómo se llama? Vamos para Los Ausoles, de Atiquizaya. Ajá, pero aquí. Aquí es Cantón Santa Rita. Cantón Santa Rita. Tortuguero. El tortuguero. Ah, vale. Ey, ¿será que me llamo una tortuga? Vamos a ver por aquí, en las orillas, a ver si hay algunas tortugas. Sí, tortuga, ahí te voy, hija. Hija, yo miro que no le duele. Gran poder de Cristo. Sí, señores, pero aquí vamos, señores. Aquí va el sombrero del viejo del sombrerón. Así que, ahí vamos, señores. Así que, ya vamos a llegar. Quédese con nosotros. Ahí me están llamando. Hoy está de Truck Tricks. Sí, señores. Cuelca, mi móvil ya se le habían arrancado las llantas aquí, hijo. Gran poder de Cristo. Con todos los poderes. Y que íbamos tocando un tema de que los lugareños los vemos caníbales. Oigan, cómo se ríe, ríe, tío. No. Sí, señora. Sí. Carnita le vamos a hacer. Sí, señores, miren. Miren que. Cuéntenos, brother. Me voy a parar yo aquí. Cuéntenos, brother. ¿Qué es lo que se ha visto aquí? Me dice usted. Ay, yo le tenía contando que se ven venados. Ajá. Tigrillos, no tigrillos de papa, pero... Venado y tigritos. Ajá, y tigritos, tigrillos. Oh. Ajá. ¿Nunca lo han comido por aquí, hijo? No. No. Son las tigrías. Oye, dejan. No. No quisiera encontrarme. Vaya, no. Pues, puchica. Vaya. ¿A la coma? Pues, sí. Vaya. A Macumba vamos a ir a encontrar. Así que ahí vamos, John. Yo dije, voy por la aventura completa. Me vine en la cama de atrás del pica, señores. No fue la mejor decisión, pero... Porque... Rebota. Oiga, cómo es ríe. No me hagan reír. No me hagan reír.
hizo viral en el canal. La sí. risa del año. Sí, señores, así que sí, la verdad es que entre más subimos, más fresco se pone. Siento que estamos a menos 28 grados, pero ahí vamos, sí. Ahí vamos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya no da el carro? Heidi, dicen que aquí hay bebé, un mico. Un coin. Sí, no, señores. La aventura completa, señores. Fue la gran. De aquí se aventó algo, ¿eh? Ahí cayó, ¿eh? Yo lo vi. Así que ahí vamos, para mire, para el respiradero del chamuco. Hijo, vaya, miren, hasta allá arriba tenemos que ir. No nos vamos a llegar, quizás, señores. ¿Qué piensan ustedes, señores? ¿Vamos o no vamos a llegar? Tengo miedo. Pero aquí sí les voy, miren, el olor a monte se hace presente, pero no marihuana, vaya, no que, así a planta, hoy, hijo de pucha, ¿oyeron? Vos solos. Sí, señores, así que, qué tremendo. Vamos a seguir mostrándole la naturaleza. Ah, oh, puchica. Yo no tengo nalga y con este rebotadero ya se me sumieron más. Igual que yo. Estamos iguales todos aquí. Pues yo espero usted, yo no miro que se queje. Fuerte Cristo. Vamos a seguir con más, señores. Dios bendiga el estabilizador de esta cámara porque si no. Nos quitamos la mascarilla. Hijo de la gran puchica. Señores, a continuación les presento la mera presencia del chamuco. ¡Sí! Hombre, por Dios santo. Estás, Heidi. El mero chamuco está respirando ahí. Pues sí, vea. No hubiéramos traído huevos. Sí, pero lo que pasa es que no andamos con tiempo, acordate. Sí, va. Que tenemos que ir en todo lo que es huevos de coco. No, me espera ahí entopada y mira, a ver. ¿Cómo está el tour? Está rico, está rico. Señores, hasta aquí no me. Miren, las chichas me pegaban en la cara, señores. Venimos, pero. Sí. A este, las chichas le llevamos a atacar. ¡Oh! Pero en cámara lenta le veo a gente así. ¡Ay, juela! Gran poder. ¡Mira qué! Bueno, ya vimos de que definitivamente el Honda Fizz. No sube, va. Ey, ¿el Camimóvil crees que la hace aquí? Creo que sí. Pero el mío, ¿cómo que? Va que no. Pero, ey, una vista. Sí, sorprendente, señores. Mira, no lo maneje, maltrátelo. Ey, sí, cabal. Mira. Tiene que ser un Hilux. Pregunta, ¿los vamos a quedar aquí o vamos a subir? Va, señores, yo sí. San Pedro, ahí te voy, señores. Si ustedes ven esta grabación y encuentran acá. San Pedro, ahí te voy. Sí. Ay, ¿qué te pareció la risa no, de ella? No, sí. ¿Ah? Qué vergüenza. No, hija. Ustedes sacan sí. lo peor de mí. No, eso no, fue no, lo mejor. No, no. Fue lo natural. Así son, mira, así. Tiene que ser viral, sí. Porque esa risa es. Mira aquello. Única en Atiquizaya. Mira aquello. Fue la gran. Aquí se vinieron a dar color, me fue. Ayer la alcaldía ni me vende. No, hey, mira, hija. Hola. Pero qué chiva su risa. ¿Quién le enseñó a reírse así? Es de nacimiento. Hijo de puchiqui. Sí. Más parece la del chamuco, ¿verdad? Va, que sí, algo así, no. Sí. No, bro, mira, aquí estamos que solo nos toca subir aquí. Pero vamos a subir. Espero estando desde la punta tirar el Torogón 44. Cantón el Tortuguero se llama aquí, señores. Y no va a abrazar con ella también. También, ¿sí? Si son las modelos que andan. Sí.
pues yo también, pues. Vamos a seguir caminando. Mira, vos, solo estos se andan abrazando con las muchachas, pues yo también, ven, ven. Véngase, véngase. Me siento mal. La de la risa, la de la risa. Pero no, no con ella, no, y conmigo. También. No. ¡Ay! ¡Sí! Ahí acabo de marica. ¡Marica! 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 ¡Aquí, aquí! Oh, oh, ahí está. Oh. Ahí está. Estamos. ¿Quieren que me falta con usted, niña? Venga, venga, venga. Si aquí con todos nos vamos a abrazar. Oh. ¿Y vos, hijo? También te querés abrazar conmigo. Vamos, abracémonos, pues. Bye. Ok, Heidi, ¿vas a subir o tiro el dron? Hay que subir. Tiremos el dron, más seguro. Vamos a subir. No, no. Ven, vamos, démosle. Vamos, va, vamos. Vamos a traer la mochila, pues, pero. Vamos. A este no me pica, ¿a quién? Vámonos, pues. Va. Vamos, yo sí. Vamos a probar. Amo el pica, yo. Te agua, hermano. Bueno. Pero el lugar está súper fresco. Bien, la vista, y hay una vista impresionante panorámica, para que la se salvó el carro. Bueno, señores, miren, acabamos de llegar aquí. Aquí, aguas termales. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Si te caes, no avisas para irte a grabar. Fue la gran música, Heidi. Fue la. San Pedro, ahí te voy, señores. Bueno, sí, fíjate que yo pensaba, o querés subir hasta allá. Démosle hasta allá y cuando bajemos soltamos el dron. Vaya, ok, señores, vamos a subir. Lo vamos a hacer lento para que no. Mira, Heidi, esto dicen que anteriormente hubo un deslave. Por eso está esto así. Así que, miren, vengamos. O sea que ahorita es como zona de derrumbe, se puede decir, esta zona de acá. Lo que pasa es de que ahorita, mira. Por ser llamado el Valle de las Hamacas, estamos. Ok, hay zonas sí. Aquí que están aguadas, mira. Sí, sí. Y lo peligroso de andar en esto es como las arenas movedizas. Sí, o sea, podés meter el pie, podés hundirlo y encontrarte con agua termal o agua caliente. Hirviendo. Que, a más de 100 grados. Correcto, a más de 100 a grados. A más de 100 entonces, grados. Uno tiene que ir caminando como así, sí. De pajita en pajita, o sea, tentando. Sí, me estás tentando. Tentando para no hundirte en él. Va, yo me voy a llevar hasta una piedra de estas, quizás para hacerme una exfoliación en el hocí. Bueno, señores, vamos, Heidi. Bueno. Esto, miren, huele. Agarrar las piedras. Mira, piedras. Heidi, está, Heidi está aguado y huele a huevo. Heidi, o vos fuiste. Mira, qué feo se te oyó eso. Está aguado y huele a huevo. El piso, pero que. Ajá. Hijo, pues vámonos, vamos a ver. ¿Y por dónde estuve? Por aquí. ¿Por dónde nos vamos, brother? La gran puchi. Aquí sí. Ella no. Bueno, señores, como la subida para ella es mero empinada y yo me había golpeado el pie, entonces voy a tirar el dron, voy a configurar el Torogos y vamos a tener imágenes. Así que quédese con nosotros, que de llegar llegamos. Thank you.
Los cielos solo cuentan la gloria de Dios y podemos ver que en este lugar es sorprendente. Imágenes como nunca antes tomadas por el Torogoz 44. Fue un poco difícil volar el equipo porque habían fuertes vientos, pero aún así hicimos un gran trabajo volando el Torogoz para llevarles a ustedes imágenes como nunca. Imágenes de Atiquizaya y este lugar que se llama Los Ausoles, un lugar que usted puede disfrutar aquí en El Salvador, en el occidente del país. A continuación les dejo unas tomas sorprendentes de todo el valle de Atiquizaya. Se alcanza a ver hasta la frontera con Guatemala y muchas de las montañas que también tienen sus ausoles, lugares donde sale vapor a más de 100 grados. Esto es Atiquizaya, un lugar mágico en El Salvador. Si usted es nuevo en este canal, lo invito a que siga disfrutando de muchas de las aventuras. Y si usted quiere en especial participar en una aventura como esta, puede contactarse con el equipo de turismo de Atiquizaya, de la alcaldía de Atiquizaya. En la descripción voy a dejar el contacto directo de la persona que usted puede solicitarle un tour como este y que lo lleve a conocer los lugares lindos de nuestro país, especialmente en el occidente, Atiquizaya. Somos Camilo y Josué Delgado llevándole muy buen contenido, contenido bonito para que lo disfrute. Sigamos disfrutando de las maravillosas montañas y este lugar sorprendente que es Atiquizaya. Bueno, señores, hicimos tomas con el dron, pero no nos podemos ir si ya estando aquí, pues hay que hacer el esfuerzo de subir, así que voy a subir. Así que acompáñenme, el olor es fuerte, es como un olor a huevo, así huevo choro, algo así, pero esperen la aventura. Bueno, señores, hemos subido casi unos 20 metros, ¿va? Por ahí así. De la base. Y miren, aquí ya se oye, oigan. Les voy a dejar el sonido original, oigan. ¡Wow! ¡Qué caliente se siente esto! Señores, estoy en los ausoles. Y de veras que la tierra está hirviendo, señores. Miren. ¡Wow! Deme un favor, acercala ahí así, un poquito, acercala ahí, sentir bien. Wow, 120 grados. Imagínense, eso está arriba del punto de ebullición del agua, señores. Así que vamos a seguir subiendo porque era pecado. El olor es fuerte. ¿Quién dijo que no? ¿Quién sabe? Estamos. Sí. Otra cima conquistada, señores. Eso. Vamos. Nah. Sí, señor. Se decidió su. Sí. Mira. Yo dije, no, voy a tirar el dron, dije yo. Pero ya dije, yo estoy estando aquí, dije, ¿cómo no voy a subir? Está súper bonita aquí la vista. Así que,
estamos un poquito aquí acostumbrándonos al entorno. Al olor, va. Al entorno que nos prepara. Sí, que nos vamos a bajar, pero wow. Vamos a ver. Sigue. Dame la manita, dijo aquel. Deja de hablar tanto, decir. Güey, puchi. Por ahí. Oh. Ahí está, me. Veniste tarde a la edición de fotos. Sí. We are the champion. My friend. Señores, ¿qué altura estamos? 1200 metros. Wow. Señores, el Cerro Tecán de Santa Ana estaba a 300. Ese está a 1200. Pero ese, mira, soy yo. O ese vapor cuesta que respire. El vapor cuesta. Es tremendo, señores. Pero me siento orgulloso. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de...! Ah, no, o sea, no. ¿Cuál es la palabra? Juechimada. Hay una palabra, dicen que es una palabra muy... muy atiquis. Se cambió el hijo de Chimada por Juechimada. Pues, entonces, así te voy a decir. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Juechimada! ¡Hijo de puta! Es como decir jueputa. Ah, no, hombre. ¡Hijo de...! Es como un cambio de... Es una palabra que ocupan mucho los de Tiquizaya. Le quitamos el hijo de... contractamos por juez. Dijo, si me voy a caer, juechimada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Excelente! Brother, ¿crees que me lo acercas ahí donde estoy viendo el mero? Miren, ahí. Ahí está el mero chamuco, señores. Esas son imágenes, señores. Miren, conquistamos la cima. Ya para allá, si ya es un riesgo letal, los vapores no te dejan respirar. Pero hemos conquistado, señores. Me siento we and the champion. Ahí está, con todos los amigos de Tiquizaya. Realmente nos han brindado un buen tour por el momento. Y vamos a seguir con más. Solo me queda decirles, miren, háganme un favor, acompáñenme. Y vamos a cerrar este video todos con nuestra frase aquí. Vengan conmigo. Ey, guardaespaldas. Vamos, pero yo lo voy a grabar a ustedes con esta vista. Pero mira, ve, cerramos acá. Correcto, va. Entonces de ponernos para allá. Entonces de ponernos para allá, cabal. Vayan por allá, pues. Vamos a cerrar en mi video ahorita. Órale. Va, señores. Miren. Venga, Carlita. Hijo de puta, chica. Ahí está. Fue chimado. Así que. Así que vamos a despedirnos con nuestra frase muy icónica que dice: pásela bonito. Así vamos a decir. Y nos despedimos desde los Ausoles. Aquí en Atiquizaya decimos: pásela bonito. ¡Qué lindo! Puchica, el chamuco. Para la portada me quiero poner yo. Ah, quita la mascarilla. Estoy vacunado. Ahí está grabando, ¿eh? ¿Está en rojo? Sí. Va. 5, 4, 3, 2. 16, 17, 18. Va, estamos. Órale. Va, vení. Me voy, yo sí, vamos. Espérense.